¿Qué tal me quedó? Súper, ¿no? Eso. Desprecios son muchos. Fueron malas rachas las que pasé por el 2001. Humillaciones por ser quien soy. Uno del montón. Por no tener varo me despreciaron, qué tontos son. Ahora me ven firme en un deportivo haciendo billetes y muchos business. Despacio subí un que otro escalón. Ahora soy quien soy. No me siento más, pero hablando de antes, estoy mejor. Dos veces perdí mi tierra, ya que andamos en la quema y aquellos valientes me la. Ya que ando bien acuareado, cuento con muy buen respaldo, puro. Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso. Y llegó el qué bonito es lo bonito con otro videito. Vamos a empezar a chambear, a darle con todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bájense a agarrarlo y yo los miro desde aquí de lejos. Bueno, los acompaño. Eso es todo. Venía en camino y llovió un poco. Tapetito, silla, solo es una, y una lamparita. Y esto sí cabe dentro. Ahora la lámpara se puede hacer en partes. Me andaba pasando, mi gente. Y es que la edad ya no ayuda. Dos hermosas bancas de metal. Chéquenlo. Con una buena pintadita van a quedar al millón. Wow. Y por este lado parece que no llovió. Está todo seco. Y macetas. Ya la hicimos. A ver, amigos de Uruguay, agárrense de ese lado para que me ayuden. Eso, gracias por la ayuda. Lo bueno que todavía estoy fuerte. Más o menos. Dejen checar. Eso sí está muy oxidado de plano. Muchos tapetitos. O no sé para qué sirven. Son varios. Maceta quebrada. Pero quizás los demás estén bien. Y sí.
Pues no sé de qué se trata estos plásticos, pero también se van. Al fin que son gratis. Gracias, señoras y señores. Me rayé con esas bancas de metal. En serio. ¿Qué más nos tienen nuestros amigos? ¡Epa! ¿Me voy a parar en sentido contrario? No me gusta, pero esta vez sí. Me están dejando una cortadora de pasto. Y hasta tiene de llave para arrancarlo. Güero. Y sopladora. Equipo completo. Como para poner un negocio de jardinería. Vas para arriba, maquinita hermosa. Después veré la forma de asegurarlos un poco mejor. Pero por de pronto, así nomás quedó. Bendición de Dios. Esas son cajas vacías. Tenía razón, salió la señora a darme la bolsa de la cortadora y me comentó que ya tiene alguien que le corta el pasto, pero que ella antes lo hacía. ¿Y qué creen? Dijo que todo funciona. ¡Wow! Por cierto, en mi venta de garaje, algunas personas quieren comprar cortadoras de césped. Ya cayó uno. Despierta, Cristian, que hay más tesoros. ¿Qué huele, papá? Otro güiro. Y es de gasolina regular. Marca Troy Bill. Un zapatero. La silla está quebrada. Ahora, este ventilador. Pequeñito. Con suerte y sí trabaje.
vamos a averiguar en la casa conectándolo a la luz. Caja vacía. Ups. No quiere hacer tanto ruido. Quebrado. No todo lo que brilla es oro. Así como estaba, para que los dueños no se pongan enojados y todos felices. Ay, 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 uno más. Le voy a preguntar a la señora si puedo agarrar la carriolita. Me hacen falta para mi venta. Lo bueno que el camión de basura no se lo llevó, pero ahí viene. Déjame, voy por ella. Y después se las enseño. Vámonos. Ahí va. Bajé de volada porque se dio la vuelta el amigo que anda trabajando. Recogiendo pues la basura, ni modos. Hay que ganarle. Vámonos por este lado. Les comunico que pueden ver la imagen medio oscuro o a veces más clarito. Sucede que las nubes se están moviendo de un lugar a otro. Interesante el arbolito de Navidad. Chequen. Y sí, está ahí. Hay que sacarlo con cuidado. Wow, con sus adornos y toda la onda como tiene que ser. Después voy a acomodar. Ahorita ando a las carreras. ¿De qué se trata? No tengo idea. ¿Ustedes sí? Para la manguera agujerada. Las banquitas me ocupan mucho espacio, pero no lo puedo dejar. Y el sillón, sinceramente, está roto. Y sí que está en buenas condiciones.
Pensé que no. Pero sí. Trae su bolsita. Ahí tenemos otro artículo para mi venta de garaje. Compa, ¿qué te parece esta hielera? Se ve que está bien buena, me gusta pa' mí, bella. Y es que me piden bastantes en mis ventas. ¿Qué tal me quedó? Súper, ¿no? Eso. Traía un tiradero. ¿Será free? Y sí. Regaron el pasto y lo mojaron. Tuve suerte, me metí en una calle equivocada. Y ahí está la mesita. Hello. Hi. Can I take it? Yes. Okay. Thank you so much. Sure. Oh, it's nice. I'll fix it. It's okay. Okay, great. Thank you. Esta es buena madera. Thank you. Ahí está. Los señores se miran buena onda. Y esto cabe en el centro. Qué vole. Vámonos porque va a salir. Le digo a la señora que puedo arreglar la mesa. Me gustó el color y cómo está hecho, la forma. Sorprendido que estoy al ver ese quemador de leña. El solecito está con todo. Wow, ya empezó a hacer viento, bien feo.
cuando te pones a quemar leña se mira bien bonito. Lo más que va a costar para subirlo, porque está hecho de puro metal sólido. De que me lo voy a llevar, no sé cómo. Necesito acomodar. Ok. Lo podemos hacer en partes. Por eso pesa bastante, porque es puro hierro sólido. Todo esto es lo grueso. Solo esto pesa como 8 libras. Voy a mover la camioneta. Ahí va la primera pieza. Ni modo, queríamos norte. Chance me quede con él. Porque no sé, pienso que cuesta como 800 o 500 dólares, algo así. Hay caros y baratos, pero este es uno de los más carísimos. Ok, híjole, de la emoción ya ni sé ni qué hacer. Wow, qué viento más fuerte, les digo que el tiempo está bien loco. Ni modos, así está la situación.
en la ciudad donde vivo. Cristian, te rayaste con este quemador de leña, chimenea, o yo no sé cómo le llaman, pero ahí está. Con todo lo que encontré, me doy por bien servido. Su compa, el qué bonito es lo bonito, se despide. Y quiero que sepan que para mí es un gusto grabarles videos, ya que recibo el apoyo de todos ustedes. Les pido un favor, compartan los videos en Facebook y en YouTube. Les tengo una buena noticia. Estoy trabajando en serio para que pueda controlar mis emociones y ustedes me puedan conocer en persona. Bueno, no en persona, pero haciendo un video. Y desde esta hermosa ciudad me paso a retirar 5 o 6 marca al radar. Se acabó lo que se regalaba. Se me cuidan y que tengan un excelente día donde quiera que se encuentren. Somos los que somos y somos los que estamos. Puro para adelante como los aviones, sin miedo al éxito.